Arratsaldeon berriro guztioi. Duela, bi hilabete eskaz, hasiera eman genien udal eta foru hauteskundei. Ordutik ona, zenbat aldatu diren gauzak. Gasteizen, maiatzareko 28an, EH Bilduk hauteskundeak irabazi zituen. Hemen, bildu garenok hauteskundeak irabazi genituen. Beti esan dugu, militantzia osoaren lanari esker izan da. Siempre lo digo y siempre lo diremos. Ha sido gracias a la gran comunidad de Euskal Herria Bildu lo que nos ha llevado a conseguir estos resultados históricos. Así que no, nunca lo olvidéis. El 28 de mayo, nosotras, Euskal Herria Bildu, ganó las elecciones. No podemos olvidarlo, no, que no se nos olvide, que hemos ganado las elecciones en Gasteiz. Que hemos sido la fuerza más votada, porque cada vez más personas son las que confían en Euskal Herria Bildu. Cada vez más personas ven en Euskal Herria Bildu esa herramienta para cambiar la vida de la gente, para mejorar la vida de la gente. Y nosotras sí que lo tenemos claro. Tenemos un proyecto, tenemos un equipo y tenemos todas las ganas del mundo de mejorar la vida de la gente. Eso es Euskal Herria Bildu y ese es nuestro compromiso. Gasteiztarrek EH Bildurengan maiatzaren jarri zuten konfidantza eskertzekoa da eta guk lanaz eskertuko dugu, porque nos seguiremos dejando la piel día a día por defender los derechos de la ciudadanía, porque hemos venido a cambiar las cosas para poder hacer un futuro mejor para todas las personas, crear un futuro mejor para este país. Euskal Herritarren eskubideen defentsaren alde beti egongo gara. Eta maiatzareko gau historiko hori, ahaztu ez dugun horietako izango da. Gasteiz, garaipenaz gain, Ego Euskal Herriaren osean, EH Bilduk izugarrizko emaitzak atera zituen, lehen indar municipalista bihurtzeraino. Esa noche, además, también quedó en evidencia que estamos ante un nuevo cambio de ciclo, que estamos ante un nuevo cambio de ciclo en Euskal Herria. Gasteiz y Euskal Herria han votado, y han votado y lo han dejado claro. Han votado para decir que quieren más progreso, que votan más y mejores derechos, que votan más y mejor calidad de vida. Y esto no para aquí, esto continúa. Y el 23 de julio tendremos la oportunidad de volver a hacerlo, porque el 23 de julio nos jugamos la segunda vuelta de esas elecciones municipales y forales. Y porque además todo lo que nos movía entonces es lo que nos va a mover también ahora. Porque ese cambio de ciclo ha llegado ya, está aquí y es imparable. Y para que siga siendo imparable es imprescindible que ningún voto soberanista y de izquierdas se quede en casa el 23 de julio. Tenerlo claro, cada voto es una razón para seguir transformando nuestras vidas, para seguir transformando este país y para avanzar hacia un futuro más próximo. Así que, de verdad, el 23 de julio, ningún voto soberanista y de izquierdas puede quedarse en casa, tenerlo muy claro. Y hoy, desde aquí, hago un llamamiento a la esperanza, porque frente al miedo que quieren imponer algunos, frente al miedo, desde Euskal Herria Bildu vamos a hacer frente y vamos a hacer un llamamiento a esa esperanza. Esa esperanza que además cambia las cosas, que pone soluciones y que da y genera expectativas. Porque no lo olvidéis, el miedo es mucho más débil que la esperanza. Y el miedo es más débil que la, el miedo es más débil que la ilusión. Y el miedo es más débil que la esperanza. Porque el miedo además es el primer paso para la resignación. Y hay algo que desde Euskal Herria Bildu no hacemos nunca, que es resignarnos. Porque nosotras siempre queremos más. Por eso el 23 de julio hay dos opciones. Podemos elegir entre el miedo o entre esa esperanza. Y nosotras lo tenemos claro. Desde Euskal Herria Bildu siempre vamos a apoyar esa esperanza. Es lo que nos toca hacer. Y sí, somos muy honestas. Sabemos que lo que hemos conseguido es histórico. Que hemos conseguido ese 28, conseguimos muchas cosas históricas. Pero que todavía podemos mejorar. Somos muchas las que ya formamos parte de este proyecto de Euskal Herria Bildu, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que ensanchar esas bases, tenemos que llegar cada vez a más gente, que nuestro proyecto, que esos valores que compartimos lleguen a toda la ciudadanía. Somos la fuerza mayoritaria en Gasteiz y tenemos que seguir siéndolo.
Y además podemos decirlo con la cabeza muy alta, que nosotras hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Hemos trabajado por lo que creíamos, nos hemos dejado la piel en ello, lo hemos dado todo y nuestro compromiso va a seguir haciéndolo todo por la ciudadanía, porque queremos seguir mejorando la vida de la gente. Y aquí no acaba nada, el 28 no acabó nada. Ahora damos paso a un nuevo comienzo, a un nuevo panorama. Os lo decía al principio, EH Bildu sigue subiendo, va a más y va a seguir llegando a más. Y tenerlo claro, y os miro directamente a vosotros, tenerlo claro, el 23 de julio nos toca volver a hacerlo, porque tenemos, y ahora lo digo a todos y todas, porque tenemos que llevar el 23 de julio a Iñaki y a Josu a Madrid. Gu hori egingo dugu. Y nosotras y nosotros podemos decir orgullosos que a Euskal Herria Bildu nos avala nuestra trayectoria, porque decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, porque nosotras y nosotros somos los que hemos conseguido incrementar un 15% esas pensiones de viudedad más bajas. Somos quienes hemos conseguido también la financiación para el memorial del 3 de marzo. Somos quienes acordamos esa ley de vivienda que limita los alquileres y, sobre todo, que pone freno a los desahucios. Somos también, cuando la ciudadanía nos lo pedía, las que logramos poner ese tope al gas. Y somos quienes no olvidamos y quienes ponemos un pie en la calle y el otro en las instituciones para seguir trabajando para mejorar la vida de la gente. Porque nosotras sí lo podemos decir. Nosotras somos gente honrada, que venimos a la política para hacer otro tipo de política, esa política que mira a la gente a los ojos, esa política que no busca enriquecerse. Nosotras creemos en el progreso, en avanzar, en trabajar y seguir mejorando la vida de la gente, porque a nosotras nos mueve la gente y sus inquietudes. Eso nos hace trabajar día a día. Y frente a quienes recortan los derechos y las libertades, frente a quienes no quieren que sigamos trabajando, hay que dejárselo claro, ni un paso atrás, porque venimos a defender a la ciudadanía, venimos a conquistar derechos y libertades, venimos a ofrecer bienestar y calidad de vida, venimos a garantizar empleo y pensiones dignas, venimos a garantizar el derecho al acceso a una vivienda y venimos a transformar esas políticas públicas para que realmente den servicio a la ciudadanía y que no estén al servicio de unos pocos. Horregatik diot, datorren ustailaren 23an, pertsona ezkertiar eta subiranista guztiak bozkatzera joan behar dute. Ezin dira etxean geratu. Asko dago jokoan, gure eskubideak. Y por eso lo vuelvo a repetir una y otra vez, que el próximo 23 de julio ningún voto soberanista y de izquierdas podrá quedarse en casa. Berriro egingo dugu. Que os quede claro que ni una mosca nos va a conseguir despistarnos, dejarlo así de claro.